Amigos, llegó el momento de las noticias rápidas, las noticias cortas, noticias flash. Todo lo que tiene que ver con el mundo de la lucha libre en minutos, como a muchos les gusta. Y comenzamos con la polémica lucha entre Takahashi y Místico. En el CMLL Informa, aprovecharon la presencia de Takahashi y del Rey de Plata y Oro para programar esta lucha entre ellos. Ambos estaban programados en el evento del domingo, pero en luchas grupales. Pero a pedido de los fans, armaron al vapor, se podría decir, este encuentro entre ambos. El japonés ya se había presentado para su respectiva entrevista y le insistieron e insistieron varias veces, ¿no?, que si quería enfrentarse a Místico por su campeonato. Obviamente no iba a decir que no. Ya después, cuando le tocó su entrevista a Místico, pidieron que traigan nuevamente al de New Japan para ver si se daba esta lucha. Pasando minutos, apareció Takahashi, retó por el título al seminarista de los ojos blancos, este aceptó y el encuentro se va a dar este domingo. ¿Y por qué digo la polémica lucha? Porque este encuentro no estaba programado, no estaba pactado. Y Takahashi no había ido para disputar luchas oficiales. Luchas donde se jueguen títulos. Él había ido para mera exhibición. Pero ante la presión, el japonés terminó aceptando el reto de Místico. A simple vista, en el encuentro del domingo, retendría Místico. Porque este encuentro en realidad sería puro trámite. Sin embargo, cabe la posibilidad de que gane el japonés, porque entre los planes también está que Místico vaya a Japón por el título junior que posee Hiromu. Y que haya un intercambio de cinturones sería genial, sería bestial, sería brutal. Y como digo, lo más probable es que Místico retenga el título, ¿no?, y Hiromu retenga su título en Japón. Pero de que serán buenas luchas, serán buenas luchas. Y seguimos con el trauma segundo que salió en defensa de Yaritza. Todos ya conocen el tema de esta artista, ¿no?, y su grupo, que prácticamente dijeron que no les gusta México. Bueno, hubo comentarios inapropiados, diría yo, por ejemplo, lo de la comida, lo del ambiente y todo esto. Y lo que sí fue una bomba fue la reacción de los cibernautas, que le dieron con todo, le dieron con palo. Las críticas no se detuvieron y hasta recibieron amenazas. O sea, estos muchachos ya se disculparon y todo, pero la situación se está pasando, ¿no? Se salió de control y ya se ha puesto insoportable. Porque Yaritza hasta ya tiene miedo de salir, no tiene miedo de que le pase algo. Y aunque no lo crean, el trauma segundo, sí, el de los hermanos Trauma, el hijo del Negro Navarro, salió en su defensa. Escuchemos lo que dijo. Hay una parte donde ya se le notan las lágrimas y inclusive es evidente un nudo en la garganta cuando comenta que ya le da miedo salir a la calle debido a las amenazas que ha de las que ha sido víctima en sus redes sociales. Y más allá de que sean unos chavos que tienen 15, 16 años, ya se la están rifando en el mundo de adultos y no es fácil. Y están aprendiendo de la vida a base de los chingados que te da la vida misma, como fue en este caso. Y ya nada más se me hace que ya está muy, muy fuerte la crítica, porque no está chido hacer sentir mal a la gente. Y menos
amenazarla de esa manera por un error. Sí, amigos, Trauma Segundo, este rebelde, este rudísimo, se salió del personaje y mostró su lado más humano. Y es que, bueno, está bien hacer mofa, no burlarse de lo que nos parece ridículo. Está bien criticar, pero amenazar. No manchen, pues ya hablé de un video anterior al respecto a esto de las amenazas. Mejor que amenazar, estos cobardes deberían hacer algo bueno, usar su tiempo para hacer algo de provecho en vez de estar haciendo idioteces, ¿no? Pónganse a trabajar, a hacer algo, ¿no? Amenazar, payasos. Los mexicanos sí sabemos defender con orgullo lo que somos, pero también sabemos ser empáticos. Así que, pues tómate luego 5 segunditos y voltea a ver a tu hija, a tu sobrino, al primo, a tu amigo, a tu hermano. Y dime si estaría chido que lo vieras, llorar o ver con ese temor de salir a la calle. Y el tema de fondo. DNT explota contra su Junior. ¿Cómo va esto? La joya más valiosa nos sorprendió hace unas horas con un post donde advirtió a sus fans de un supuesto engaño. Hola, familia Diamante. Hago este comunicado por todos los mensajes que me han mandado compañeros, fans y promotores. Está circulando carteles de lucha libre. En algunos dice Diamante Azul y en otros Diamante Azul Junior, de los cuales son falsos. Mientras que yo no publique en mis redes sociales mi presentación en esa cartelera, es porque no estaré, por lo cual los quieren engañar. Y sobre el Junior, pues les digo, mi Junior aún no está listo, sigue entrenando y preparándose, por lo cual este que anuncian en las carteleras no tiene nada que ver conmigo, nada, no se dejen engañar. Sin embargo, hay algo que tengo que dejar claro, ¿no? Algo que de repente no le va a gustar al DNT, que no le va a gustar a sus fans. A mí me cae súper chévere el DNT, pero hay que hablar las cosas como son. Así fuese Diamante Azul Junior, Diamante Azul a secas, este que están anunciando. Como que el DNT no tiene por qué arañarse, ¿no? Porque él es DNT, no Diamante. Para tal caso, el que se debería de preocupar, el que se debería de ofender, sería el Consejo Mundial de Lucha Libre, porque ellos tienen los derechos, ¿no? De Diamante Azul. El DMT se cambió de nombre precisamente por eso, porque la seria y estable tenía los derechos. No, tal vez DMT se sintió mal, se sintió ofendido, porque sus propios fans son los que se confunden. Pero bueno, pues no. Aquí estamos para aclarar las cosas. DNT no tiene nada que ver con Diamante Azul. Como quien diría, él personificó al Diamante Azul en el pasado. Pero ahora, si se pusiese ese nombre y saldría como Diamante Azul, pues él estaría engañando y él tendría problemas con el Consejo Mundial. Así que, por favor, DNT, no te ofendas, porque de Diamante Azul tú ya no tienes nada, no tienes los derechos. Entonces, que el Consejo Mundial se sienta ofendido y que el Consejo Mundial diga que están siendo engañados, ¿no? O sea, tú no eres Diamante Azul, tú eres el DMT Azul. Punto y se acabó. Y terminamos con un plus, la cortita del día. Y es la copia del niño hamburguesa. Así es, a través de redes sociales se anunció el debut de un nuevo personaje de la lucha libre llamado el Niño Torta. O sea, no sabemos si en realidad es una burla, una parodia, un homenaje o simplemente es la copia descarada del personaje de AAA. Solo habrá que esperar a su debut y que reaccione el luchador original, porque ya sea Niño Hamburguesa, Niño Torta, es la misma vaina. Como que yo saque el niño emparedado, ¿no? Y cosas por el estilo. Ahora, tampoco creo que puedan pitear mucho, porque no creo que Niño Torta esté registrado ni por él ni por AAA. Ya saben que cuando cambias una palabra, todo cambia.
Así son las cosas, así estén mal, pero así son. Negocios son negocios. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, PresidentXL Lucha Libre, y en Instagram, President-XL. Y no se olviden del TikTok. Vamos a seguir con esto del TikTok. Síganme en TikTok que nos venimos con todo. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.